Muy buenas, gentucilla. Bienvenidos una vez más al canal del Retroabuelo. Hoy vengo a traeros un juego de MSX desarrollado por Comix en 1989 y distribuido por Operasoft. Y no es otro que el Ulises, el mismísimo Ulises, protagonista de muchos relatos mitológicos y como apuntes el nombre en latín del héroe griego Odiseo. En este juego controlaremos a Ulises, rey de Ítaca. Y es que en uno de sus viajes naufraga en una isla dominada por la hechicera Circe. Esta hechicera ha raptado 12 bellas doncellas, que no paran de bailar por lo que podemos ver, y van a ser sacrificadas. Los lugareños, a cambio de ayudar a Ulises a volver a su amada Ítaca, le piden a este que rescate a las doncellas antes de que se produzca el fatídico final. Ulises acepta y así empezaremos nuestra aventura. En nuestro camino nos encontraremos peligrosos seres que nos harán pasarlo muy pero que muy mal, como el pájaro de la muerte. Con un solo roce nos hará morder el polvo. Las estrellas asesinas. Las encontraremos en las lianas subiendo y bajando y sus afiladas cuchillas nos causarán la muerte inmediatamente. El peligroso minotauro, que si nos persigue durante un tiempo se convertirá en un toro, entre comillas, que a mí más me parece un jabalí y siendo generoso. Y en esta forma será más veloz y no tardará en darnos alcance. También del cielo nos caerán los bidones agresivos, que caerán sobre nosotros y nos perseguirán hasta donde les deje el terreno. También nos encontraremos con centauros, que nos querrán acribillar con sus flechas. También nos encontraremos muertos vivientes, que no nos matan al contacto, pero de vez en cuando nos lanzarán unas llamaradas de fuego que nos consumirán una vida con tan solo un roce. También nos cruzaremos con espíritus de fuego, que querrán hacernos un poco a la parrilla con su calorífico abrazo. Para ponernos las cosas más difíciles, si es que se puede, nos encontraremos por el camino unas llamas suspendidas en el aire, que no nos dejarán pasar hasta que las golpeemos varias veces, y una vez hecho, se dividirán en cuatro, y si nos rozan, nos eliminarán una vida. También en los niveles más altos habrá llamas que surgirán del suelo, y que tendremos que calcular con precisión el momento para poder saltarlas. Para defendernos de todos los enemigos tendremos un mazo mágico. No sé si se lo habrán robado a Thor, pero Ulises con un mazo no sé en qué historia aparece. El juego tiene una dificultad muy alta. El respawn de los enemigos no nos dejará descansar en casi ningún punto del mapa, por lo que no podremos dejar de disparar. Si disparamos continuamente, aunque pensemos que nuestro mazo llega hasta el final de la pantalla, no es así, por lo que deberemos calcular los disparos con precisión. También hay saltos milimétricos, si es que todo lo anterior fue sencillo, por lo que podremos perder a veces vidas de las maneras más absurdas. Eso sí, cada vez que recuperemos una de las doncellas, recuperaremos las vidas perdidas. Al menos son generosos dada la alta dificultad de este título. El número de doncellas vendrá marcado en formas de corazón en la parte inferior izquierda de nuestra pantalla. Además de la alta dificultad de este título, otro problema que nos encontramos es el Color Clash, que en algunas fases nos complicarán aún más las cosas, ya que a veces no llegamos a ver los enemigos que se nos aproximan. Y es que este juego que nos llevó a MSX es un port directo de Spectrum, que además del Color Clash nos castiga con un scroll muy brusco y a saltos. Encima es como todos los ports, una versión sin pulir, un poco más lenta si es que no se podían empeorar las cosas. Si al menos la optimizasen para MSX podríamos estar delante de un buen juego. Pero a pesar de que gráficamente está muy bien, ese scroll que parece que va dando tumbos nos dificulta enormemente jugar con fluidez. La única diferencia con la versión de Spectrum es el coloreo de los dibujos inferiores de la pantalla. El resto es exactamente igual. Otro punto flojo en mi opinión de este juego es la ausencia total de música durante el juego y unos flojos efectos de sonido, que encima no son muchos. Eso sí, la música del comienzo está bien. Otro buen detalle es la pantalla de carga. Plasmaron bastante bien el impresionante dibujo de Azpiri de la portada. Y es que con este juego, que en algunas revistas pusieron por las nubes, a nuestro MSX nos trajo más de un dolor de cabeza. Y es que este juego tiene una jugabilidad muy dura, muy difícil, muy a saltos. Es una pena. De muy buen juego queda un juego bastante normal. Un truquillo por si queréis probar el juego. Si estamos subidos a una de las lianas y presionamos a la vez las teclas U y V, nos darán vidas infinitas. La versión de MSX se puede jugar, pero no es un juego que vayamos a recordar demasiado. Y bueno, ahora os dejaré que disfrutéis con el gameplay y como siempre os digo, ¡hasta la próxima!